Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Y hoy, chicos, os habréis quedado perplejos por lo que habéis visto en el título. Y como habéis visto en el título, Anónimo en Optic SP. Eso, chicos, no es seguro, eso, chicos, depende de lo que pase hoy. Depende si le gusta la serie a Black, que es el jefe de Optic. Así que bueno, chicos, la serie que yo voy a presentar para salir en Optic SP. Ya sabéis que hace la semana pasada traje un top 10 mejores armas de Call of Duty y su historia, que a muchísimos de vosotros os encantó. Y he pensado, ¿por qué no en presentarla para Opti? Porque puede ser una idea completamente nueva. Es decir, hacer un top 10 mejores armas, pero también indagar mucho más en la historia. Y se pueden hacer muchísimas más cosas, no solo centrarse en las armas, se pueden hacer muchísimas más cosas. Que no quiero desvelar por si acaso alguien me las intenta copiar. Pero la verdad es que tengo ya muchísimas ideas para los top pensadas. Y van a estar muy pero que muy chulas, ¿vale, chicos? Antes de continuar con lo que es el vídeo, con lo que es el tema del top 10 mejores armas y todos los derivantes que pueden salir de ese top, quiero deciros que esto no va a afectar para nada al canal. Es decir, voy a seguir haciendo la serie de Reyes del COD en el canal de Ivan Forever, voy a seguir con el ritmo normal de mi canal. Solo es que voy a colaborar, a ver si puedo colaborar también en el canal de Optic SP, en el canal comunitario, que yo creo que es una buena idea y yo creo que hasta ahora nadie se le había ocurrido mezclar lo que son las armas, mezclar lo que son las historias de Call of Duty con las historias de la vida real de esas personas, ¿no? O de esas armas, o de cualquier cosa que sea. Y bien, chicos, pues muchos estaréis pensando, ¿y cómo te puedo ayudar yo, Anónimo, a que tú salgas en Optic SP? A ayudarme a que Black vea esta idea y que dé su opinión. Si le gusta, pues bien, y si no le gusta, pues no pasa nada. Y bueno, chicos, lo que os pido en este vídeo es que le deis like, claramente que le deis like para que se comparta con muchísima más gente. Y que también le deis retweet y favoritos al tweet que vais a tener en la descripción, que es en el cual me pongo en contacto con Black. Y si ve que tiene muchos retweets y muchos favoritos, seguramente es mucho más fácil que lo vea y mucho más fácil que dé su opinión sobre lo que puede llegar esta serie o no. Por último, y una vez hablando de un tema aparte de lo que es el vídeo de hoy, tengo que daros muchísimas gracias por los 20.000 suscriptores, que llegamos justamente ayer a la cifra de 20.000 suscriptores en el canal. Muchísimas gracias a toda la gente que me apoya día a día y que me acompaña en esta aventura que es YouTube todos los días. De verdad os doy muchísimas gracias, porque la verdad es que sin vosotros esto no sería posible. Y sinceramente, si no hubiera, el canal no tendría el apoyo que tiene día tras día. Sinceramente, yo creo que ya lo hubiese dejado hace muchísimo tiempo. Así que de verdad quiero daros la enhorabuena, porque conmigo habéis llegado a los 20.000 suscriptores. Y por supuesto, daros las gracias porque me habéis hecho cumplir esta meta, que era llegar a los 20.000 suscriptores, chicos. Pero qué quiere decir, es que esto es solo el principio. Vamos a tope y vamos a seguir creciendo, vamos a llegar a ver hasta dónde llegamos. Por favor, no os olvidéis de darle RT y FAF al tweet de la descripción, porque la verdad es que de lo más importante del vídeo. Y vamos a darle caña, ¿vale, chicos? Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Adiós.